Una circunstancia frecuente entre las muchas que suelen rodear al fenómeno ovni es que se produzcan contactos entre los tripulantes de las naves extraterrestres y los testigos. Se han contactado en cantidades más que suficientes para que pueda hablarse de ello con total rigor. Se producen los contactos, de esto no cabe duda, y para demostrarlo, existe un buen porcentaje de casos archivados en los dossiers de los investigadores. Casos perfectamente documentados y espectaculares muchos de ellos. Pero si aceptamos como un hecho suficientemente probado que nos visitan seres procedentes de otros planetas, se nos plantean enseguida una serie de cuestiones urgentes, que pueden quedar resumidas en estas simples preguntas. ¿Cómo son? ¿Qué quieren? ¿Qué efecto producen? ¿O cómo pueden producirse? Su presencia entre nosotros, solo cuando sepamos responderlas, comenzaremos a entrever la verdadera entidad de estos personajes cósmicos y la realidad de sus intenciones. El primer encuentro que pasamos a relatar tiene la particularidad de presentarnos a un testigo muy peculiar de los hechos, porque se trata de un niño de solo 8 años. Con todo lo que ello supone de capacidad de fabulación por un lado y de ignorancia y falta de interés de un engaño deliberado por el otro. Un interrogatorio adecuado por parte de los ufólogos puso en claro los pormenores del suceso y el encuentro, en líneas generales, no se discute ni cuestiona. Arnaldo Ribeiro de Freitas, que así se llamaba el pequeño testigo, estaba aquel día al cuidado de una cabra en un prado, a la falta de una colina de las muchas que distinguen el paisaje de Douro Litoral en tierras portuguesas. Era un 5 de mayo de 1954. El testigo se hallaba con el animal cerca de la pequeña depresión rodeada de arbustos y matorrales en aquellos momentos, cuando oyó unos extraños silbidos que provenían de algún lugar muy cercano. Era como una radio cuando hace ruidos y no se escucha nada, dijo. Es decir, el ruido semejaba a los silbidos de las interferencias de un aparato de radio. Corrió el muchacho hacia la depresión antes mencionada, que estaba a una distancia de aproximadamente 150 metros. A mitad de camino, vio elevarse un objeto que salió de la depresión, de entre los arbustos seguramente, e iba en dirección al río Yamego. Pero en el centro de la depresión había quedado otro objeto similar. El niño pudo verlo muy bien, pues se encontraba a unos 40 metros y sobre una elevación con respecto al lugar donde se había asentado el ovni. Era un objeto con forma de media esfera de unos 2 metros de ancho por 1,50 m de altura. Parecía tener su base plana y cerca de ella había una franja de aspecto metálico. La totalidad del ovni, excepto la mencionada franja, era transparente y emanaba una luminosidad intensa. Sobre la parte superior se distinguía una especie de cúpula, algo semejante a una torreta cónica de color oscuro. Arnaldo describió el movimiento del objeto que se había elevado antes de llegar a él, como vertical al principio, lento y girando sobre su eje. A unos 20 metros de altura, el ovni se ladeó, dando la impresión de que la torreta se inclinaba de un lado hacia el otro, y partió a una imponente velocidad, perdiéndose enseguida. Lo último que el testigo vio de él fue un diminuto punto negro en el cielo. Cuando aceleró, el niño sintió que su rostro golpeado por una fuerte ráfaga de aire caliente. En el otro ovni, que aunque permanecía posado en la depresión, el testigo observó a dos seres de aspecto humano, pero con la cabeza muy grande. A través de la pared transparente del objeto,
eran perfectamente visibles, como si fuese tras un cristal. Llamaban la atención sus ojos muy grandes y separados entre sí por una raya castaña, en el centro de su rostro. En la parte superior de la cabeza, una a cada lado, dos antenas. En vez de boca conformada a modo y a semejanza de los seres humanos, aquellos tripulantes tenían simplemente un orificio. Ambos seres parecían vestir trajes rígidos, parecidos a armaduras. Uno de ellos estaba manejando lo que habían ser unas palancas, mientras el otro simplemente miraba con mucha atención al testigo que no salía de su asombro. La contemplación duró unos 20 segundos, lo suficiente para que Alnardo pudiera estimar su estatura, unos 35 centímetros. De pronto, el ovni emitió unos silbidos, igual que había hecho el que se había alejado antes. Despegó y se alejó de la misma manera y en la misma dirección hacia el río. En la zona campesina donde se produjeron los hechos, no se había hablado nunca de ovnis, y el muchacho, obviamente, no sabía lo que había presenciado. Lo contó a sus familiares, pero todos creyeron que se trataba de fabulaciones del niño. Tuvieron que transcurrir más de 20 años para que Alnardo Ribeiro, tras tener acceso a lecturas sobre el tema, tomara conciencia de la importancia de los hechos y los relatara así a los ufólogos. En la hondada donde habían estado posados los ovnis, 20 años después del avistamiento, había una zona de unos 8 metros de largo por 3 de ancho donde el centeno no crecía. La tierra parecía haber quedado estéril. El 25 de mayo de 1955 se produjo en Branch Hill, Ohio, un espectacular encuentro con humanoides. El testigo fue Robert Honeycutt, el jefe de cocina de un restaurante, que volvía a casa tras haber terminado su trabajo del día. A eso de las 3 de la madrugada, al terminar de trazar una curva con su automóvil, las luces del vehículo enfocaban de lleno y directamente a lo que en principio parecía ser un grupo compuesto por 3 personas. Concretamente, 3 hombres sobre la hierba, muy cerca de la cuneta, a la derecha de la calzada. Pero cuando Honeycutt estuvo más próximo, pudo observar que todos ellos eran de escasa estatura, como mucho 1,20 m. Los 3 hombrecitos estaban formando un triángulo, una figura frente al testigo, que ya había detenido su automóvil, y las otras 2 un poco más detrás. El humanoide, que se hallaba más próximo, portaba en una de sus manos un instrumento, que Honeycutt no supo identificar, pero que se trataba de un útil recto, y de una u otra de sus manos saltaban ininterrumpidamente y salían de él en abundancia chispas de color azulado. Había detenido su vehículo el testigo a una distancia de aproximadamente 4 metros de la escena. El humanoide que portaba el extraño útil lo soltó cuando el testigo descendió del coche y se detuvo frente a ellos, girándose al unísono con los otros 2 hacia el intruso. El humanoide hacía estos movimientos mirando siempre hacia sus compañeros y hacia el automóvil. El testigo pudo entonces observarlos con más detalle. Además de ser muy pequeños, destacaba en ellos el hecho de que se parecían no tener cejas. Aunque los ojos eran aparentemente normales, la boca era muy grande y anormalmente larga. No tenían nariz y no era visible el color de la piel tampoco, o del traje que envolvía sus cuerpos, que eso Honeycutt no lo sabría descifrar. Era verdoso o grisáceo.
Todos ellos, sobre el lado derecho de sus torsos, llevaban algo que semejaba a una joroba. Lo que les proporcionó no salía de su asombro ante lo que estaba contemplando. Sin atreverse a acercarse más, los estuvo observando durante un lapso de tiempo que no fue inferior a los 3 minutos, tras lo cual, y no sabiendo en realidad qué otra cosa podría hacer, decidió ir a buscar a otras personas para que contemplaran también los hechos. Directamente llegó hasta el jefe de la policía de Bratch Hill, y a quien relató el suceso. Cuando Honeycutt regresó a los pocos minutos al lugar del encuentro, acompañado por el jefe de la policía, los tres hombrecitos habían desaparecido, y de su presencia allí unos instantes antes, ni de sus actividades, no quedaba en el lugar ni el menor rastro. Este es un caso de Bratch Hill que es tenido muy en cuenta por los ufólogos, porque ninguna de las muchas personas que en la zona conocía al testigo de los hechos ponía en duda la honestidad ni la solvencia moral del mismo. Como decíamos, en todos los casos de avistamientos y encuentros, las características psicológicas y morales de los testigos son circunstancias de una importancia capital. En el encuentro de Bratch Hill, la información reportada por Honeycutt, además de ser muy rica en detalles, es considerada absoluta. En Ponte de Barca, Portugal, se produjo un encuentro con humanoides en agosto de 1967. El principal testigo fue un campesino de 42 años que se hallaba dedicado a sus faenas cerca de su casa, cuando observó en el cielo un extraño objeto de forma ovoidal, algo que comparó con un inmenso globo, que llevaba en su parte inferior lo que podría definirse como una barquilla. Se desplazaba a mucha velocidad en dirección noroeste-sureste e iba relativamente a baja altura. Eran aproximadamente las 7 de la tarde, todavía en esa época del año, día con plena visibilidad. El objeto tenía luces rojas, amarillas y verdes, las cuales se encendían alternativamente. No emitía a su paso ruido alguno. Una hija del dueño de las tierras, que se hallaba durante aquellas fechas de vacaciones en la casa de campo, también pudo observar el paso del ovni. Igualmente, dos hijas pequeñas del campesino que estaban en un prado cercano cuidando algunas cabras y ovejas notaron una extraña inquietud en los animales. De pronto, tanto el campesino como sus dos hijas pequeñas pudieron ver a dos extraterrestres. Dos cosas contaron luego las niñas, con una gran cabeza, piernas y brazos pequeños que reflejaban la luz del sol. Cuando se movían, llevaban unas ropas en las que no se le notaban costuras. Era un todo, una especie de mono de color ceniciento plateado. Su altura era superior a 1 metro. Durante unos segundos, las niñas pudieron contemplar a aquellos pequeños seres que se dirigían hacia un muro y comenzaron a descender por él con los dos pies. El miedo hizo huir del lugar a las niñas, por lo que no pudieron aportar más datos. A los interrogatorios de los investigadores, las pequeñas testigos respondieron que llevaban en sus cabezas cubiertas por algo que podría ser un casco. Unos minutos después, algunas personas mayores se trasladaron al lugar donde las niñas habían visto a los dos hombrecitos. Buscaron alguna señal en el suelo. Este se trata de otro caso considerado veraz, en que los protagonistas son seres pequeños con aspecto humano, que ya veremos un poco más adelante, que no son los tipos que más abundan
en los encuentros denominados cercanos de la tercera fase.